Y así arrancamos con toda la información deportiva del día aquí en Gol Viral. Empezamos con la edición del día. Pumas UNAM trabaja arduamente de cara al inicio del torneo Clausura 2024 y de la Liga MX, el cual iniciará este fin de semana como era de esperarse previo al arranque del certamen mexicano. Los auriazules aprovecharon para presentar a Guillermo Martínez, Rogelio Funes Mori y Piero Quispe. Si bien todos los jugadores declararon, fue el mediocampista nacional quien se mostró más ilusionado por este nuevo reto en su carrera. Asimismo confesó que viene motivado para aportar en su nuevo club. Cabe destacar que el ex volante de Universitario llega de disputar sus primeros minutos con Pumas, ya que participó en un amistoso de pretemporada contra Toluca. El jugador nacional ingresó en el complemento teniendo algunas oportunidades para mostrar su talento. Eso sí, Pierito aseguró que trabajará, que continuará trabajando para alcanzar su mejor versión con los felinos. Estoy con mucho trabajo y desde el primer día que entrené con el grupo me trataron bien. Estoy poco a poco apoyándome en la altura en Perú, donde yo jugaba, había pero no tanta, me voy acoplando, mencionó el mediocampista en conferencia de prensa. Asimismo sostuvo, de mi parte quiero poner mucho trabajo y aportar mi granito de arena. Hay grandes jugadores y debo seguir trabajando para ganarme un puesto en el equipo, voy a aportar mucho sacrificio. En relación a las críticas, Piero Quispe fue consultado por las críticas sobre su fichaje por Pumas y respondió que no estuvo al tanto de ellas. Así, además aseguró que la Liga Mexicana es una de las ligas más competitivas del continente. Yo no hago caso a las críticas, solo hago caso a mis padres. Venir a la Liga de México no es fácil, es bastante competitiva y también de acá se puede ir hacia Europa. No vi tantas críticas como dices, pero la vida es de oportunidades, no dude en venir, sentenció. Piero Quispe, uno de los fichajes más destacados de la Liga MX. El volante nacional fue considerado como uno de los mejores fichajes de la Liga MX en la temporada 2024. El diario EFE, en un recuento de los jugadores que llegaron a México para este último curso, destacó al ex universitario junto al portero colombiano Kevin Mier, el centrocampista peruano Piero Quispe de los Pumas de la UNAM y el guardameta colombiano Kevin Mier del Cruz Azul. Sobresalen entre los nuevos fichajes del torneo Clausura 2024, el fútbol mexicano que comenzará este viernes, se lee en la publicación de la agencia. Del mismo modo, EFE hizo un recuento de la carrera de Piero Quispe en Perú y cómo aportaría en Pumas de la UNAM. Quispe, de 22 años, llega a los felinos tras ser campeón de la liga de su país con Universitario de Deportes y ser nombrado el mejor jugador del torneo. Señaló, para repartir dos asistencias, el oriundo de Lima tendrá como principales objetivos el extremo César Huerta, el mejor anotador de Pumas en el campeonato pasado, y el delantero argentino Rogelio Funes Mori, otro fichaje de los felinos que proviene de los Rayados. Concluyeron, el último miércoles 10 de enero el Comité de la Disciplina de la FIFA sancionó a la selección peruana junto a otras escuadras de Sudamérica debido a incidentes ocurridos en las últimas fechas en las eliminatorias 2026 rumbo al próximo mundial. Las sanciones se hicieron oficial después de varios meses de haberse jugado los partidos. La bicolor recibió dos multas económicas para los encuentros disputados ante Argentina y Bolivia en la jornada 4 y 5 respectivamente del nuevo proceso clasificatorio. ¿A cuánto ascienden las dos multas para la selección peruana? De acuerdo a la información de la agencia EFE, la primera sanción para Perú se debe a la invasión del campo por parte de algunos hinchas nacionales en el partido ante la albiceleste el día 17 de octubre en el Estadio Nacional. Debido a esta infracción, la bicolor fue multada con 7.500 francos suizos, monto equivalente a más de $8.800. Como se recuerda, en el final del encuentro varios aficionados invadieron el terreno de juego del Nacional en busca del astro argentino Lionel Messi. Ello generó la reacción de varios jugadores, en especial la del portero Pedro Galese, quien impidió que un hincha se acercara a Messi y arrojó de manera irada su celular al césped. La segunda multa asciende a 10.000 francos suizos, lo que equivale aproximadamente a $11.700, y se debe a un retraso ocurrido en el partido frente a Bolivia en La Paz el pasado 16 de noviembre. En ambos encuentros el combinado nacional perdió 2-0. ¿Contra qué equipos jugará la selección peruana sus próximos partidos amistosos? En los últimos días se conoció que la bicolor podría enfrentarse a Italia y Guatemala. Los partidos amistosos de marzo a modo de preparación a la Copa América 2024, los partidos se realizarían en Estados Unidos. Sin embargo, hasta el momento no hay nada confirmado por parte de la Federación Peruana de Fútbol. Jorge Fossati fue presentado como nuevo entrenador de la selección peruana este último miércoles 10 de enero. El ex entrenador de Universitario fue oficializado en conferencia de prensa como nuevo técnico en reemplazo del peruano Juan Reynoso. Está diciendo, yo vengo, soy de experiencia, mi trabajo ustedes lo conocen y vamos a ver si se da el resultado, ¿no? O sea, yo más me voy por ese camino, ¿no? Y creo que es lo más lógico porque todo el mundo conoce el trabajo de Fossati, la experiencia que tiene, y básicamente es ello, ¿no? Fossati no te va a venir acá
a milonguear como otros y de frente te... En la conferencia sabíamos que no te va a decir, pues, señores, calma, Perú va al Mundial, yo se los aseguro, Perú va al Mundial, tranquilidad, no al pánico, en los partidos que se vienen vamos a hacer excepcional, una labor fundamental. No te iba a decir eso, pues, Lucho. Uh-huh. Es un tipo... que te... como tú, uruguayo, argentino... Ahora, te digo la verdad. ¿Qué técnico va a salir a decir eso? No, por eso lo que te tú digo. Estás diciendo. ¿Qué técnico va a decir Lo que pasa es que hay muchas personas que pensaron que Fossati te iba a decir algo similar, pues, ¿no? O por lo menos iban a ir por ese lado. ¿Usted esperaba otra cosa, entonces? No. Por eso digo, yo esperaba lo que dijo Fossati. Pero usted dijo, usted dijo que Fossati iba a calmar a la afición peruana. Calmó a la afición. ¿Usted está calmado? Calmó, sí. ¿Por una conferencia de prensa? Pero no, ayer dijo, calmado. Tengo miedo. ¿Cuándo? Ayer dijo, tengo miedo. No, dicho por Chemo. Ese es otro tema. No mezclemos las cosas. Por Chemo. Pero ya vamos a hablar de Chemo hasta el cansancio. Ayer Fossati fue claro y dijo, yo no ofrezco resultado, ofrezco trabajo. Y el señor hace un rato acaba de decir, quizás lo estoy escuchando atentamente, o sea, si se dan los resultados. ¿Ha dicho o no dijo eso? Pero lo de entender así, pues, no, para mí no. En el mensaje. No, para mí no. Entender así. Para mí no. Para mí Fossati fue claro y dijo, ¿saben qué? Yo ofrezco trabajo, no resultados. Para muchos dirán, para muchos. ¿Por qué presión a los jugadores? Porque él prácticamente le está diciendo. Presión en todo caso a él, pues. Porque mira, si no se dan los resultados, a los jugadores le hacen la camita. ¿A quién lo van a votar? ¿No es a Fossati? No, está bien. ¿Con quién va la crítica? ¿Con Fossati? No, con los jugadores. A ver, pero por eso él es muy inteligente y da este mensaje. Como diciendo para mí, para Sandro Centurión, señores, el triunfo es 50-50. 50 la parte técnica, 50 del jugador. ¿Correcto? Una buena dirección técnica te plantea un buen partido y con eso ya puedes ganar, empatar o sacar un buen resultado. Entonces él prácticamente está diciendo, yo ofrezco trabajo, más que el resultado. Pero hay que darle la vuelta a eso. Él está diciendo, aquí después concluyó o se extendió, aquí van a estar los mejores, aquí van a estar los que estén jugando, yo no veo el DNI. O sea, prácticamente él ha dicho, le voy a dar la confianza a los jugadores, voy a trabajar con los jugadores, voy a dirigir a los jugadores y en ustedes está sacar esto adelante. O sea, el trabajo te va a llevar una consecuencia a lograr el resultado. Él te lo ha dicho a la inversa. Este es un, digamos, un mensaje para mí, pero para los jugadores. También todo eso dijo. Pero él también tiene presión. No, eso es lo que yo interpreto, lo que digo. Claro, él interpreta, pues, claro, por eso. Pero él también tiene presión, tú dices, solo a los jugadores. Él también tiene una presión enorme. Que tiene presión. No, se puede, pero estamos citando lo que él ha dicho. Pero eso es lo que usted ha interpretado. No lo que él ha dicho, es lo que usted interpreta. Usted lo ha dicho. Lo que yo interpreto. Lógico, lo que yo interpreto. Pues, está, pues. Obvio, lo que yo interpreto. Lo que yo interpreto es que finalmente Fossati ha salido a conferencia en esa frase a decir los jugadores son los responsables. Ojo, ellos tienen que matarse porque yo ofrezco trabajo. ¿Eso es lógico? Ellos tienen que matarse. Eso es lo que usted... Ellos tienen que matarse. Ellos tienen que matarse por la selección, pero mal, por el grupo. Si se van por tu postura, yo soy Yosimar Yotún y digo, o sea que este se limpia las manos y nos tira toda la responsabilidad de nosotros. No. Y si perdemos nos van a criticar a nosotros y este viejito se limpia las manos. No, está no, mal, pues, no, hermano. No, si se van por tu postura, no. Si se van por su postura, entonces ya está iniciando mal el proceso. No está iniciando mal el proceso. Michael, porque al tirarle la responsabilidad a todos los jugadores y tú básicamente te estás limpiando, yo como jugador digo, o sea que este viejito vivo, o sea que este sale a hablar a mi Perú y le dice que toda la culpa, o sea, todo recae sobre nosotros y él se lava las manos, o sea, nos meten tres a nosotros que nos ataquen y él tranquilo, ojo, no es mi culpa, los jugadores. Pues, hermano. Y así damos por finalizado el contenido del día, mi crack. Nos veremos con más información aquí en Gol Viral como todos los días.